qué era, ni nada. Entonces yo entiendo que estamos en una situación de crisis, entiendo que estamos pasando lo que estemos pasando, pero ¿por qué ustedes no se bajan el sueldo, honorable diputado? ¿Por qué ustedes no renuncian al barrilito? ¿Por qué ustedes no renuncian a todos esos privilegios de exoneraciones, de combustible y demás, en vez de endeudarnos más? ¿Por qué ustedes no hacen eso, en vez de endeudarnos más? Porque yo le aseguro a ustedes que de ese préstamo es para pagarle a ustedes. Porque si al Congreso no se le destinara tanto fondo, si a la Cámara de Diputados, si al Senado, si a los ministerios no se le destinara tanto fondo para botella y complacerlo a ustedes, aquí la cosa fuera diferente y fuera otra la historia. ¿Verdad que sí, Víctor? Eso es correcto. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí, porque ya ahorita llegará un punto en el que debamos dos veces el Producto Interno Bruto de nosotros. Es endeudarnos hasta el tuétano que quieren. No, esto es, ya es una situación insostenible, ya es una situación alarmante, alarmante que en 9 meses de gestión se haya aumentado en un 20% la deuda pública. Bajo cualquier circunstancia, eso no puede estar sucediendo en la República Dominicana. Bueno, más o menos, ¿verdad? En ese mismo orden, y en el día de ayer, pues los diputados aprobaron 45 días más de estado de emergencia en la República Dominicana, producto de la situación que seguimos nosotros viviendo y que todavía no hemos salido, ni se avizora, ¿verdad?, de que sea rápido que salgamos de esta situación producto. Y debo reiterarlo de nuevo, producto de nuestra irresponsabilidad en acatar las medidas que se han tomado para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Así que 45 días más de estado de emergencia, producto de esta situación, y ya es de todo conocido la medida que se tomaron en el Gran Santo Domingo sobre el toque de queda desde las 8 pues, hasta las 5 de la mañana. Producto de del alto contagio que se ha producido aquí en esta parte de la República Dominicana. En ese sentido, pues diversos sectores se han manifestado, manifestando, valga la redundancia, de que las autoridades debieron ser un poco más drásticas en la toma de las medidas para, en medio de esta situación. Se manifestaron los mismos diputados diciendo que debieron ser más drásticas las medidas, también diversos políticos, pero también se manifestaron el gremio de la Asociación de Enfermeras de la República Dominicana. Y creo que de todas esas opiniones, la que me merece mayor crédito en lo personal es la opinión de las enfermeras, que es el personal que ha estado desde que esto inició en contacto permanente con estas personas y manejan al dedillo, ¿verdad? Tienen la capacidad y la calidad para emitir cualquier tipo de opinión, incluso de sugerirle a las autoridades lo que entienden ellas puede ser importante como medida que deben tomar las autoridades. Yo quiero oír, por favor, a ver si nos dan volumen, ingeniero José Paulino y Eduardo allá, para oír la opinión que diera la presidenta de la Asociación de Enfermeras de la República Dominicana con respecto a las medidas y a la situación que estamos viviendo del COVID-19 en este momento. Vamos a dar el volumen, por favor, Eva. De enfermería a zona E. Una vez más estamos externando nuestra preocupación ante el rebrote que está pasando el país, no solo en el Gran Santo Domingo, como se ha querido decir, sino en todo el país, que ya tenemos más de un 14%. Los niveles de inoculaciones. Mientras que las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader no se compadecen, óiganse bien, con el grado de contagios que tiene la población, entendiendo que la tendencia de este brote es de aumentar los casos debido a que ha sido el comportamiento del virus en situaciones similares de rebrote, conllevando a tomar medidas. Bueno, ahí escucharon ustedes lo que es la opinión del gremio de las enfermeras en la República Dominicana. Y ciertamente, yo creo, nosotros lo hemos mantenido diciendo, hemos coincidido con el planteamiento que hacen las enfermeras, y yo entiendo que lamentablemente, y tal vez a mucha gente no le gusta el hecho de que, no, que las mismas enfermeras pues, planteen de que deben ser más drásticas las medidas, y es producto por la
por la misma irresponsabilidad nuestra que hemos tenido con acatar las medidas. Esa situación que está pasando el Gran Santo Domingo y que ojalá, y Dios no lo quiera así, que se pueda extender a otros puntos del país y precisamente, como claro, decíamos ayer, Emmanuel, producto de que estamos en la antesala de la celebración del Día de las Madres y mucha gente se va a desplazar desde el Gran Santo Domingo a diferentes puntos de la República Dominicana a celebrar con su madre este día. Entonces nosotros decíamos ayer y lo reiteramos hoy, quédese en su casa, sobre todo esta parte del Gran Santo Domingo y esa zona que ha sido que han sido más estrictos con la medida de prevención. Quédense en su casa tranquilo, espere que pasen estas 2 semanas y usted puede volver tranquilo, sano, ¿verdad? A visitar su madre. O sea, no traslade, si usted está tiene una situación de COVID, no traslade el problema a otros que hay menos. Entonces yo entiendo que debemos crear conciencia en ese sentido. Además, seguir reiterando la importancia que tiene la mascarilla. Debemos seguirnos protegiendo, debemos seguir guardando el distanciamiento físico para evitar que esta situación pues, nos siga arropando. Así que soy de lo que entiendo que las autoridades han hecho todo el esfuerzo para que esta situación siga mejorando, pero nosotros hemos puesto la discordia para que la realidad sea otra. Así es, Víctor, así es. Lamentablemente que pongamos al sector salud de nuevo en esta situación. Da pena que por la terquedad, por la irresponsabilidad de un grupo, pues volvamos y retrocedamos. Y estaban ayer hablando los médicos, el colegio médico y también el gremio de enfermeras, como ya vimos, que actualmente la situación del COVID en el país está peor que cuando inició la pandemia. Es decir, que ahora, actualmente, estamos peor que cuando el virus vino al país, que nos pusimos locos. Ahora estamos peor. Y lo confirmamos, Víctor, en que el sistema de salud nunca había colapsado y ahora se ha visto totalmente lleno. ¿Y usted se imagina que pudiera decir, qué bueno que tal vez no podamos decir nosotros, porque si fuesen otras condiciones hubiese huelga? Claro. Hubiese habido huelga. Porque las autoridades han hecho todo lo que tienen que hacer en el manejo de esta situación. Y es una pena que seamos nosotros los responsables de que la situación no haya avanzado de manera positiva con mucho mayor velocidad. Eso es todavía más penoso y debe a nosotros pues llenarnos hasta de tristeza, si se quiere decir. Porque si pudiéramos decir nosotros, bueno, es por negligencia de las autoridades que no se ha logrado avanzar más en la erradicación de esta pandemia o en la detención de los contagios. Pero somos nosotros mismos. Claro, Víctor, mira, las autoridades han implementado toque de queda, distanciamiento social, uso obligatorio de mascarilla, con los ciudadanos, cierre de locales, cierre de negocios y sobre todo la magnífica gestión de vacunas, que eso no se queda atrás, porque tenemos vacunas. Mira, Manuel, ayer, antes de ayer, yo veía unas declaraciones del comunicador Raeldo López, donde él se quejaba y lo exponía incluso con un cartelón, déjennos trabajar. O sea, es una actitud, en lo personal, a mí me sorprendió porque el concepto claro, y la percepción que yo tengo de este joven comunicador muy bueno es un manejo, ¿verdad?, muy, muy objetivo. Entonces, me sorprende que más que utilizar esa pancarta en la Plaza de la Bandera,